Representantes del Movimiento Progresista en León, quienes son también integrantes del PRD, presentaron su proyecto la mañana de este martes. Ariel Rodríguez Vázquez, coordinador del movimiento en el estado y excandidato a la alcaldía de León, mencionó que este es un movimiento que surgió encabezado por Marcelo Ebrard al interior del PRD en 2013 con la finalidad de empujar una visión incluyente en el que las políticas públicas sean generadas con el apoyo de los ciudadanos. Si queremos que el poder sirva para construir el México que todos soñamos, pues necesitamos construir una nueva mayoría con los ciudadanos. Es decir, no se puede hacer mayoría solo desde un partido. La izquierda y la visión progresista estamos convencidos que hay que hacerle un boquete al sistema de partidos políticos existente actualmente para que entren ideas frescas, para que entren ciudadanos a opinar, a oponerse, a construir, a decir, ¿no? El coordinador señaló que esta no solo será una corriente al interior del PRD, sino que se constituyó como una asociación civil a la que puede afiliarse cualquier ciudadano, dado que el movimiento busca expandirse más allá de los partidos políticos. En lo que toca a la parte interna del PRD, refirió Rodríguez Vázquez, el movimiento progresista buscará desaparecer las corrientes, dado que han sido dañinas para el instituto político. No obstante, esto no representará un golpe para la pluralidad, que es parte de la naturaleza de la izquierda, sino que terminará con los núcleos que no ayudan a la construcción del partido y el país. En la presentación estuvieron presentes Rodrigo González Zaragoza, dirigente del partido en León, David Martínez, Cristian Mujica, Estefanía Frausto y Magdalena Zacarías. González Zaragoza y Rodríguez Vázquez dieron a conocer que el partido estará unido para buscar la alcaldía de León en 2015. Aunque evitaron referir quiénes son los posibles candidatos, los perredistas aseguraron que ya se manejan varios nombres al interior del partido. Asimismo, mencionaron que la simpatía hacia la izquierda ha crecido en la región, sobre todo entre la población más joven, la cual ya no cree en los prejuicios propios del conservadurismo. Denise Hernández, Zona Franca.